se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a hacer la revisión de el Pyraminx Legend versión 2 en esta nueva presentación. Así que acompáñame a ver este video. Y bueno, Speakers, vamos a pasar a hacer la revisión del Pyraminx Legend de la marca Shengshou. Viene en esta cajita de color celeste con gris, a comparación de la antigua versión que venía en una caja, si no me equivoco, más o menos azul oscura. Ya tenemos la pirámide y viene con el folleto de siempre. Ese folleto acá. Vamos a dejar la caja a un lado, a este lado acá. Y bueno, los stickers son los mismos de la versión Legend. Para los que no conocen, el Shengshou Pyraminx Legend es un Pyraminx que se vendía antes. Esta es la nueva versión, por así decirlo. Vamos a ver qué tal gira, porque los colores son los mismos, los colores tradicionales de un Pyraminx. Vamos a ver el giro qué tal es. Bueno, es un poco inestable, pero a comparación de su antigua versión, gira mucho mejor. Yo me acuerdo que el Pyraminx Legend, la primera versión, giraba mucho más duro, tenía mucho más atracos. En cambio, este tiene un giro más fluido, solamente que me parece que es un poco inestable. Cabe resaltar que yo no hago Pyraminx, pero vamos a hacer unos cuantos sols al final para probar. Vamos a ver el corte de esquinas ahora qué tal está. Aunque no sé si un Pyraminx tiene. A ver, ahí se atraca un poco, no es que tenga mucho, pero es algo razonable debido a su precio también. Igual, bueno, Pyraminx, vamos a pasar a hacer unos cuantos sol. No esperen tiempos extraordinarios, ya que yo no practico Pyraminx. Vamos a hacer. Y bueno, FQBers, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recomiendo el Pyraminx para las personas que recién quieren armar Pyra. Me ha sorprendido bastante, no tenía tantas expectativas respecto a este cubo debido a su versión anterior. Y nada, nos vemos en otra oportunidad. Y bueno, FQBers, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la revisión del Pyraminx Legend. Nos vemos en otra oportunidad. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir. ¡Chao!